Nina el Conde quiere echar raíces y hacer expander esa familia. Y es que nos compartió un contundente mensaje a través de las redes sociales donde nos dejaría entre líneas que a esta le hicieron un domingo 7. Así como lo estás escuchando, te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México. Y hoy te digo, amigo, quédate ahí sentadito y quédate hasta el final, porque en Famous Close Up estaremos hablando de uno de los temas más top del momento, y es acerca del bombón asesino Ninel Conde. Y yo sé que últimamente pues esta mujer ha estado más metida en los tribunales mexicanos que en su misma casa, pero aparentemente Ninel Conde quiso cambiar de locación en esta ocasión y se fue directamente a los hospitales de México. Pero ¿qué estaría haciendo este bombón asesino dentro de un hospital? Y es que ahí viene lo contundente, porque esta mujer no estaría enferma, ni estaría acompañando ni visitando a ningún familiar o a ningún amigo que esté ingresado. De hecho, todo apunta a que es todo lo contrario, y que Ninel Conde en este momento pues se estaría enterando, o quizás se estaría haciendo un chequeo de un posible bebé que viene en camino. Y es que, así como lo estás escuchando, amigos, el bombón asesino nos dejó con esta intriga a todos los seguidores luego de que a través de sus redes sociales, a través de un Insta Story, para ser más específica, compartió una fotografía donde sale con su actual pareja Larry Ramos. Ese colombiano, quien por cierto pues es 14 años menor que ella. Pero lo contundente, amigos, no es precisamente que Ninel Conde salga bien abrazada o bien amorosa con su actual pareja, sino lo contundente aquí, amigos, pues fue algo que ella compartió en esta fotografía. Y fue básicamente primero la ubicación, que la ubicación la colocó directamente desde el lugar donde se encontraba, es decir, el hospital Ángeles Lomas. Y a todo esto le sumamos pues un jugosito mensaje que nos deja entre líneas que estos dos están bien enamorados y en la dulce espera. Así como tú lo escuchas, pues Ninel Conde nos dijo lo siguiente: algo bueno está por venir muy pronto, se enterarán. Este fue el mensaje que nos compartió Ninel Conde a través de sus redes sociales. Evidentemente, amigos, esto nos dejó más con la intriga de qué es lo que está pasando en la vida de esta mujer. Yo me quiero enterar ya mismo. A pesar de que no tenemos con exactitud esta información, evidentemente tú y yo aquí en Famous Close Up podemos sacar diferentes informaciones o diferentes conclusiones. Si Ninel Conde está en un hospital en plena afección respiratoria y comparte este mensaje con su actual pareja Larry besándose, aunque sea con la mascarilla, pues esto no se trataría de un proyecto artístico, ni mucho menos que esta mujer estaría cantando en un hospital. Tú y yo estamos súper claros de esta situación. En los hospitales estaban pasando por plena crisis sanitaria y ella no se iría a celebrar o a compartir un mensaje de esta índole simplemente por querer llamar la atención. Pero si rebobinamos un poco y nos vamos a lo que ocurrió el mes pasado, específicamente el 5 de agosto, pues básicamente Ninel Conde le dijo al mundo que estaría enamorada y que este hombre sería su príncipe azul. ¿Será que ya no podían esconder la barriga y no le quedó de otra a Ninel Conde para salir al mundo a decirle que su nueva criatura tiene un padre verdadero y no es producto pues de esa mala fama que le reprocha Giovanni Medina a cada rato? Y aprovechando que saqué el nombre de Giovanni Medina, pues evidentemente vamos a traerlo aquí en este momento y decir pues que básicamente cómo sería la reacción de este hombre, ya que todos sabemos que Giovanni Medina es la versión hombre de Marjorie de Sousa. Le encanta el escándalo, le encantan los problemas, le encanta que la gente hablen de ellos. Giovanni Medina en una ocasión pasada, pues él nos dijo que él estaría muy contento si Ninel Conde rehace su vida con otra persona. Pero al punto de tener otro bebé, ¿cómo crees tú que reaccionaría Giovanni Medina? Te leo acá abajo en los comentarios y no te olvides de darle like al video si te gustó.